Bueno, pues hola a todos, soy el Boneoz, estamos aquí en un nuevo vídeo, como estáis viendo después de esta épica intro. Pues estamos con God Eater Resurrection, que bueno, ya hice la review de lo que sería el anime hace un mes o dos. Y bueno, pues dije que iba a subir el juego en cuanto lo tuviese y pues nada, me llegó ayer ayer con respecto al día que grabó esto. Y la verdad es que está guapísimo. He jugado lo que sería la primera misión y los dos tutoriales, y la verdad es que la puta polla. Bueno, este juego lo jugué también en PSP hace, bueno, cuando salió, para creo que fue 2010 o 2008, no recuerdo muy bien cuál de los dos años, pero la verdad es que no recordaba que fuese tan bueno. Y ahora que lo han remasterizado junto con el Rage Rules, que es el segundo que sacaron para PS Vita, ahora que la han remasterizado los dos y la han metido en un mismo pack, pues la verdad es que no puedo pedir más, en serio, porque este juego es increíble. Es como un Monster Hunter, pero con historia, y eso pues lo hace mejor todavía. Así que bueno, vamos a partida nueva. Tengo lo que sería la partida ya creada, pero como lo he dicho, pues jugué unas cuantas misiones, bueno, unas cuantas misiones no, la primera y los dos tutoriales, que bueno, es lo que vamos a hacer también en esta partida. Así que bueno, nombre... Una cosa que lo que sea el nombre, vamos a jugar con lo que sería el personaje, ¿no?, del anime. Sería Lenka. Y bueno, pues ya que te viene incluido lo que sería el pack de... Bueno, el pack, el DLC de Lenka, pues vamos a jugar con él. Y así pues hacemos como una rememoración, ¿no?, de lo que sería el anime. Y continuación a su vez. Así que bueno, peinado. Como veis, hay un montón de estilos. Tenemos hasta... Bueno, ¿qué cojones? Este no lo había visto yo la otra vez. Joder, no sé ni qué coño es. Pero bueno, hay como 40 y pico de estilos. Aunque bueno, de aquí el 33 salta a Lenka y después al 30. Así que bueno, aquí se come el 31, el 32. Así que bueno, vamos con Lenka. El peinado de Lenka, como veis, es clavado. Y la cara también, la suya. Como veis, ahora mismo es Lenka. Lo que pasa, lo malo, es que no tenemos lo que serían las voces en japonés. Lo que tenemos las voces en inglés. Eso, pues bueno, no se les ha ocurrido la sencilla idea de cómo tienen el juego original traducido, bueno, traducido no, hecho en japonés, pues que dejen la traducción en japonés y le metan también la traducción en inglés para que quiera jugarlo en inglés. Pero no, esta vez no se le han ocurrido. Y eso que Namco tiene ya, pues, los juegos de Naruto, de Dragon Ball, de One Piece, los tienes todo con lo que sería el Dual Play, creo que se llama, o algo, o vamos, que se puede cambiar las voces de inglés a japonés. Así que bueno, está aquí la demostración de las voces, para el que las conozca en inglés. Y bueno, vamos allá. Estamos aquí con el gran Lenka, el colega. Y ahí va, vamos a guardar aquí, como veis, pues 28 minutos, que es lo que jugué las tres misiones estas. Así que bueno, sobreescribir, datos guardados. Por supuesto. Ahí va. Y bueno, pues
Ahora vamos a ver lo que sería la primera cinemática, así comienza lo que sería la historia. Así que bueno, vamos a ver esta pequeña cinemática. Que bueno, no creo que hable mucho lo que sería durante las conversaciones y eso. Aunque tenemos los subtítulos, pero bueno, para que el que quiera escucharlo, pues que pueda escucharlo. Ahora que, bueno, voy a aprovechar ahora que no hay ningún diálogo. Otra de las cosas que no me gusta es que algunos nombres de los monstruos los traduzcan al español y eso le quita un poquito de gracia, ¿no? Pues bueno, los nombres nunca se suelen traducir. Pero en este caso, pues la han cagado ahí un poquito. To the victor go the spoils. Old man Sakaki's gonna have a fit when he sees this. I'd like to see some reinforcements out here. If we're all done here, let's go for Exfil. I'm starved. Speaking of, what are they serving today? Admittedly, I wasn't paying a lot of attention at the last supply meeting. Wait, just remembered. Some new engineered corn or something. You mean that same overgrown corn on the cob fiasco? It's so hard to chew. Yeah, we're having a bit of a lean year. We should be glad we're getting fed at all. Hey, Soma, how about a trade, huh? You like corn? Don't think so. Come on, we're not back soon. We'll get a lot of nothing. Bueno, pues aquí conocemos a lo que serían los personajes principales. Bueno, a tres de ellos. Que sería, pues, Lindo, Sakuya y Soma. Así que bueno. Primer encuentro con esta primera unidad, que para el que haya visto el anime ya la conocerá. Pardon the interruption, director. I believe Norn has found a match, a potential new type god eater, sir. Very good. Send the data to my personal terminal. Summon them. There's potential, but they must first clear the test. Y aquí está pues Johannes, presidente de Fenrir. Y bueno, aquí pues nos hacen como una pequeña visualización, ¿no? De lo que sería el vestíbulo. En donde pues vamos a poder hacer pues toda la gestión de equipo, de misiones y todas esas cosas de los preparativos. Y bueno, aquí estamos, en la sala ya para hacer un God Eater. Que sería el test. Terribly sorry to have kept you waiting. Allow me to bid you welcome. This is humanity's final fortress, the stalwart bastion of Fenrir. In this chamber, we shall test your compatibility to join the anti-Origami punitive force, the God Eaters. Please, do try to relax. I assure you, there is nothing at all to fear. When you're ready, place your wrist within the device at the center of the room. Y ahí vamos, ya mismo vamos a hacer un goldito y vamos a estar por ahí matando a la Gamis. Qué poquito queda, madre mía. Estaba esperando este momento, pero vamos. Con ansia. Hala, listo. Quise hacer un momento en el anime, pues con lo que sería la emoción. Para darle más emoción lo hacen más largo. Y bueno, listo. ¡Hala! Conectado. Congratulations are in order. You are the very first of our new type God Eaters. Brilliant. You have passed the test and well.
Now that we're certain you're a God Arc match, we must ensure your welfare with a short physical. Please, wait in the lobby just beyond the door. The doctor will see to you shortly. And do let someone know if you feel unwell. I have great hopes. Bueno, pues ya tenemos aquí todo conseguido, todo hecho, mejor dicho. Y ahora pues a por el reconocimiento médico. So, you were a match too? That makes at least two of us. How old are you anyway? Well, I've still got a nanosecond of experience on you. Pleasure to meet you. Stand. Huh? Stand and to attention, now. Excellent. I've got a busy day planned, so we'll keep this quick. My name is Tsubaki Amamiya. I am the senior operator here at the Far East, and I'll be your advisor. Your schedule is as follows. A full medical workup followed by a gamut of physical conditioning. You'll be taught basic combat strategies and tactics and given a brief overview of God Arcs and armament. Until this moment, God Eaters have put their lives on the line to defend you. Now it's your turn to repay them. If you plan on staying alive, every order will be answered and enacted immediately. Understood? Am I understood? Ma'am, yes ma'am. Better. Now, as to your exams. Let's begin with you, shall we? Orders are to report to Dr. Paler Sakaki's office at 1500 hours. Until then, you're free to tour the facility as you wish. Welcome to Fenrir's Far East Branch, which we affectionately call the Den. This is your home now. These teammates, your family. Godspeed. Bueno, pues antes de ir a lo que sería el chequeo médico, voy a ajustar un poquito lo que serían las opciones. Así que bueno, como yo creo que me va a llevar un poquito lo que sería, pues, organizar todo esto bien, pues voy a cortar aquí un momento y ahora cuando lo tenga todo organizado, pues, vuelvo. Bueno, pues ya estoy por aquí. He configurado ya todo esto perfecto y tal como yo lo jugué, pues bueno, en su momento en PSP y todo eso, como estoy acostumbrado básicamente. Y bueno, pues vamos allá, vamos a jugar, bueno, a jugar, a subir en el ascensor. A ver, déjate, es quien busca suba aquí, ¿no? Me dijo que si es alemán. Vale, pues bueno, tenemos que ver antes a este, que bueno, tendremos que ir a la enfermería para el reconocimiento, pero parece que tenemos que hablar con esta gente, vale. Venga, antes de nada tienes que pasar el examen médico. Sube las escaleras y utiliza el ascensor para acceder al laboratorio. Bueno, eso ya lo sabía, iba de hecho a por ello. Dirígete al laboratorio del Dr. Sakaki al final del pasillo. Vuelve aquí cuando termines el chequeo, ¿entendido? Entendido. Vale, pues bueno, ya iba yo para el ascensor, porque bueno, esta ya me la conocía de la otra vez. Y bueno, laboratorio, enfermería. Vale, laboratorio del Dr. Sakaki. Pues bueno, aquí estamos para pasar el chequeo médico. Didn't expect that. You are here precisely 726 seconds before I anticipated. Interesting. I am Paler Sakaki. Dr. Paler Sakaki, the chief of Aragami Tech and R&D. I'm certain we'll be seeing quite a lot of each other over the coming days. Welcome aboard, new type. As you can see, I'm still a touch busy at the moment. Things to do, springs to watch, Johannes, why don't you do your speech thing, and then I'll go. Sure. Though, Doctor, I think it is high time you learn to prioritize between work and personal research. Thank you for taking part in the aptitude test. I know it is not pleasant. My name is Johannes von Schicksal. I'm the director of the Far East Branch, reporting directly to Fenrir. Once again, congratulations on your acceptance. I know you shall do great things in your time here. Don't let the speechifying fool you. He's an ex-tech guy. No doubt the new type medical exam is calling to him. A tech guy? Do keep in mind that I hung up my lab coat because we have you now, Doctor. Once a scientist, always a scientist, Johannes. Perhaps. In any case, if I may return to my speechifying. The Fenrir Corporation has many goals, of which you are now a critical part. Your direct duties, while crucial, are rather simple.
You God Eaters hunt down and destroy Aragami and gather their materials. These materials are then converted into resources. They help maintain this base and supply the upcoming Aegis project. These numbers? There's no way they can be right. What? No lo han puesto subtítulos ahí. The Aegis project will defend humanity. Yo no me había dado cuenta la otra vez que no lo pusieron subtítulos en este momento. Impregnable to Aragami assault, located near the deepest part of the Sea of Japan. Of course, of course. ¿Y otra vez? Once the final phase of the project is complete, no sé si es que no le están poniendo subtítulo porque no es relevante o por qué, pero bueno, no se lo han puesto. Mira otra vez. O a lo mejor porque está hecho así el juego original, no sé. En plan que está hablando en segundo plano y no le ponen subtítulo. The future of humanity is in good hands. You will do us proud. And on that note, I shall place you in the doctor's hands and take my leave. Paler, be sure to send the results. Hala, pues adiós, señor Johannes. Bueno, pues nos ha hablado de lo que sería el proyecto AEG y todo eso. Go ahead and lie down on the bed just there. As the exam begins, you will feel a bit drowsy. I assure you there's nothing to worry about. When you awaken, you'll be in your quarters. It's a cat nap, so to speak. Madre mía. No van a dormir. A mí mientras no me violen, me da igual lo que me haga. Esto suena un poquito siniestro, ¿no? Ahí que te duerman y de repente aparezcas en tu habitación después de, como ha dicho él, 10.800 segundos. Bueno, no sabemos ni cuánto tiempo es. Ni me voy a poner a calcularlo ahora. Pues más que nada no me interesa. Y bueno, una cosa que se me ha olvidado hacer sería venir aquí al terminal. Bueno, tenemos correo. A ver. Kota. Este es el que hemos conocido antes. Por cierto, ¿sabes cuándo en mi revisión médica? Creo que la señorita Tsubaki me lo dijo. Pero no me acuerdo. Se lo preguntaría, pero me da un poco de miedo. Bueno, señora Amamilla, la que habéis visto ahí de blanco antes. Y bueno, vamos a cambiar esto. Que bueno, esta espadita tan chica, pues no me convence a mí. Bueno, tenemos, para que veáis, tenemos todas estas. Tenemos el cuchillo, la cuchilla, que sería la espada mediana, el mandoble, que sería la espada grande, el martillo, la alabarda y la guadaña. Estas tres no estaban en el juego original de PSP, o al menos no del principio. Creo que lo han metido ahora para el de Play. Pero bueno, yo voy a ir con lo mío, que con lo que juego casi siempre a estos tipos de juegos, ¿no? Como ya dije en la serie de Monster Hunter, pues lo mío son las espadas grandes. Por muy lentas que sean, es lo que más me gusta. Así que bueno, aquí tenéis el pedazo de espadón este. Después el arma automática, tenemos la de tipo francotirador, tipo asalto, tipo explosión y tipo escopeta. Yo voy a ir con la de asalto, que sería la automática, por así decirlo, que pone en la de escopeta, pone ametralladora. A saber por qué. Pero vamos con el arma automática, que de hecho es la que tiene todo, tiene pues más equilibrado, ¿no? Tiene 85-70. Este tiene más aplastante sobre todo. Este tiene también más aplastante y este más penetrante. Esta es la que estaría más equilibrada, que de hecho es la que viene de serie. Y el escudo, pues voy a ir con el torre antillamas, que es el más grande y tiene protección al calor. Que bueno, como veis ahí, lo que serían las letras esas son BHED, que sería pues fuego, hielo, electricidad y divino, aunque no están todos por lo que sería la inicial en español. Y de repente te encuentras la B de Blaze, que sería fuego en inglés, o llama. Y bueno, te ponéis la B en vez de una F y después la demás pues con la inicial correcta. Así que bueno, un poco random eso. Y bueno, así quedaría nuestra arma pues totalmente desplegada, como estáis viendo. Así que bueno, ya tenemos todo esto equipado y ahora pues vamos a ver a la señora Tsubaki Amamilla. ¿Este quién es? Shun. Pues bueno, Shun, vamos a la entrada y vamos a realizar nuestra primera misión. A ver, señora Tsubaki, ya veo que has superado el chequeo. Muy bien, entonces te encomendaré directamente una misión. A tu lado tienes a Ibari Takeda. Ella se encarga de gestionar los datos de las misiones de los devoradioses. O God Eater, como veis aquí, pues como ya dije antes, pues traducen algunos nombres que no deberían. Pero bueno, es lo que hay. Habla con ella para recibir las solicitudes de las misiones. A continuación utiliza el terminal de la planta superior para elegir tu equipo. ¿Todo claro? Entendido. Estupendo, tengo muchas esperanzas puestas en ti. Ya lo sé, soy el puto amo y todos lo sabéis. Sí, bueno, bien. Examen médico superado, encantada de nuevo. Soy Ibari Takeda y gestiono las solicitudes de misión. Déjame explicarte cómo funciona el sistema de misión. En primer lugar recibirá una solicitud
las podrás cambiar, de armas en el terminal. Y por último podrás comenzar la misión. ¿Te ha quedado claro? Por supuesto. Estupendo, puede que a veces te las hagas pasar canutas, pero me muero de ganas de trabajar contigo. Antes de salir, sube la escalera y dirígete a la puerta de la guarida al final del vestíbulo. Bien. Bueno, pues aquí tenemos lo que serían las misiones estándar, las urgentes, que serían como las misiones también urgentes de Monster Hunter para pasar de nivel, y las misiones extra, que son como DLCs, que te vienen ya incluidos de por sí. Así que bueno, misión estándar, dificultad 1. Y tenemos los dos tutoriales y la cola de diablo, que sería pues matar un ogre type, que como veis también lo ha traducido a cola ogro. Un poco y literal la traducción, pero bueno, es lo que hay, como digo. Esto lo vamos a ver bastante en Monstruo, no lo de las traducciones así literales al español, que no deberían haberlo hecho, porque bueno, es lo que se suele hacer, ¿no? De dejar los nombres propios pues sin traducir. Así que bueno, el tutorial no lo vamos a hacer, porque ya lo hice la otra vez. Aunque bueno, la única cosa que no sé hacer es fijar al enemigo. Pero bueno, ya iremos aprendiendo y vamos con Lindo. Tenemos aquí lo que sería la música, el instructor y todo eso, que lo podemos cambiar. Y lo de radio, que esto sí que lo voy a poner. A ver, ahí, subtítulo voz. Vale. Empezamos la misión. Perfecto. Y ahí vamos, desplegamos. Vamos con Lindo en la primera sesión, que bueno, básicamente es matar tan solo un ogre tile, que tampoco es tan difícil. Así que bueno, allá vamos. Oh, Lindo. The director said that if I saw you, I should tell you he wishes to meet with you. Awesome. Sounds like you didn't see me then. Oh ho! Hey there, Rook. The name's Lindo Amamiya. According to various documents, I am your superior officer. But I never paid much attention to that crap, and neither should you. In game, I want you to be someone who I know has my back, and I'll have yours. Oh, who's this? A new recruit? Yup, and you're totally ruining my big scary speech about our brutal coda, so shoot. Of course, sir. You're the boss, sir. Now I lost my place, so we're cool, yeah? I'm sending you out into battle. And I know that's scary, but look, I'm gonna be right here with you. Got it? Oh, look at the time. It's half past mission. Let's go. Pues bueno, vamos allá. Ahí hemos conocido ya personalmente a Lindo y a Sakuya. Así que bueno, este es el campo de batalla. Primer escenario en el que vamos a pelear. Y aquí estamos. Man, this place has seen better days for sure. All right, Rook. We're gonna get some hands-on experience today. Got three big rules. Don't die. If you're in danger, frickin' run. And last, hide. Well, not hide. Use cover. Stealth wins fights. Wait, is that four big rules then? I'm gonna bottom line it for you. Survive. Actually, yeah, let's say one big rule. Survive. All right, kid. Let's get this show on the road. Bueno, pues ahí están las cuatro, bueno, las tres reglas de Lindo. Las míticas ya y conocidas mundialmente por todo seguidor de God Eater. Y bueno, pues vamos a darle inicio aquí a lo que sería la caza. Madre mía, cómo suena aquí la radio por el... por lo que sería el mando. Suena un volumen increíble, ¿eh? Y bueno, como veis en el minimapa, la señal roja donde está lo que sería el enemigo. Y a ver, vale, cambiamos con este. Perfecto, dale como la otra vez. Vale, bien. Bueno, pues aquí le damos un poquito de caña. Como veis, pues no sé. Vale, vale, vale. No sé cómo fijarlo, lo he probado ahí dándole al L1, que es para centrar la cámara. Y exactamente, si lo mantienes pulsado, fijas. Vale, perfecto. A ver. Vale, bien, perfecto. Lo hemos terminado en un momento. Bueno, tan solo era uno. Aunque hay una cosa que no sé si será fallo del juego o que viene así predefinido, es que si hay veces que si estás tan muy cerca del enemigo empiezas a pegarle y no le das. Pero bueno, no sé si será fallo del juego, un bug o lo que sea, pero bueno, hay veces que ocurre que estás tan cerca que bueno, pues le empiezas a pegar y no le das. Pero no suele ocurrir, a mí no me ha ocurrido de momento en ninguna ocasión. Así que bueno, esperemos que no nos pase mucho. Y un objeto. Vale, recogemos. Y es Mandevil. Y por una curiosidad, con lo que sería este arma no se puede saltar dos veces. No sé si ocurre con otra, supongo que con las pesadas ocurrirá. Pero por ejemplo, con el arma que viene predefinida podemos saltar lo que serían dos veces. Así que bueno, una curiosidad que tenemos ahí.
A ver, el número de la derecha del nombre de cada personaje es su resistencia, que disminuirá si los PS llegan a cero. Si la resistencia de otro personaje llega a cero, no podrá realizar vínculos curativos. Y si tu propia resistencia llega a cero, la misión fracasará. Vale. PH, que son las habilidades personales, vale. Vale, perfecto. Teo PHG. Bien. Vale, bueno, ese 50 sería la resistencia de la que he hablado. Nos ha dado un PHG, titanio quebradizo, grasa impura, fibra de carbono, acero precioso impuro, fibra de aramida, trozo de hueso de aragami y dinerito. Y superar por menos de 10 minutos un trozo de piedra de maná. Recompensa extra de la cola de oro que hemos pillado y PH para Lindo 5. Perfecto, nos hemos llevado una triple S, ¿no? Porque, bueno, la primera misión la hemos completado en un momento. Oh, madre mía. Esto es lo que más odio del juego, que son las lecciones del Dr. Paylor saca aquí. Madre mía, se lleva medio hablando el tío. Lots of words come to mind. The apex predator, the devourer of mankind, God's given flesh. Well, those are all right, in a way. These phrases, while dramatic, aren't misconceptions. Rather, you could say they simply evolve from wonderment. The speaker clearly has their eyes fixed on the phenomena before them. Today, we are striving for a deeper answer. Tell me, have you ever wondered from whence the origami come? History books tell us that they just appear, as though from the air itself. Since then, their numbers have grown. Strange, no? As though they are ripping through the very core of evolutionary process. Hey, does this lecture have an intermission? Or a point? Our job's to kill them. What does it matter where they come from? Oh, it matters! Origami have no heart. Neither do they have a brain or no, a digestive system. Ahí me llevé yo un susto la primera vez que lo vi, la verdad, porque no me lo esperaba. A powerful strike to the chest would cripple or kill. But no, that como lo dejamos ya bastante tiempo, como digo, de cuando lo jugué la primera vez en 2010 por ahí. Porque bueno, cuando me puse a probarlo, como digo, la primera partida, no salté todas las cinemáticas para no hacerme ningún spoiler. Each origami is a colony of hundreds, nay thousands of individual life forms, each striving to survive. And this dangerous, deadly, elegant fusion of cells cannot be destroyed by conventional weapons. They are impervious to all assault. So, how then are we meant to survive? How can we defeat such a powerful predator? Well, they die when we hit them a lot with the God Arc, or shoot them a lot with the God Arc, so... Precisely! A God Arc! A biological weapon infused with the same oracle cells that inhabit an origami's body. That's the key. They are the only weapons capable of cutting through their ever-fusing oracle cells. But just cutting them down will do no good. The rogue cell colonies will grow and heal, or worse, form new monsters to be defeated. No, there is only one way to ensure victory. Tearing out the core. The cells that serve as a control center. But of course, such a task is challenging to say the least. Even with our god arcs, we have no way to deliver such a devastating blow. At some point, people recognized in these monsters, in their immortality, the spirits of the many gods once worshipped here. They deemed these creatures origami, and we fight them still. I think that's as good a place as any to hold for today. As homework, please refer to the Norn database for more on the history of origami. Dismiss! Madre mía. Pues ya habéis visto un tutorial increíble. Yo ni siquiera yo me he puesto a leer los subtítulos porque, bueno, básicamente que me lo conocía ya, pero también es que más pesado increíble. Bueno, lo que nos ha hablado básicamente de los aragami, cómo aparecieron y que solo se pueden matar con las God Arcs. Que bueno, esto básicamente se sabe ya del anime y todo, el que lo haya visto, como digo. Así que bueno, vamos al terminal que tenemos correo. De Hibari Takeda. Gracias por pasar la revisión médica del otro día. Al principio te parecerá todo muy raro, pero no dudes en preguntar si tienes preguntas, dudas sobre el, si tienes dudas sobre el combate. Subaki o Jen están a tu disposición. Te damos la bienvenida y nos vemos por aquí. Lindo mamilla. Oye, lo has hecho genial. Fin, es broma. Bueno, nos vemos por aquí. No te mueras, ¿vale? Canon Daiba, soy Canon. Nos conocimos en el pasillo el otro día. ¿What? ¿Te acuerdas? Lo siento si no, igual la lié un poco, pero gracias de antemano por tu ayuda. No sé quién es, supongo que, bueno. Esto estará hecho porque se supone que hablas con toda la gente antes de ir a la misión y todo eso, pero bueno, yo no he hablado con nadie. Y aquí nos han mandado correo también, Shun Ogawa. Entonces eres principalmente del nuevo tipo, ¿no? Será mejor que recuerdes quién es el veterano y quién no. Obedece a tus superiores hasta otra. Bueno, otro que se supone que debíamos haber hablado con él. O no, no sé si es obligatorio hablar, pero bueno, parece que no.
Así que bueno, esto ha sido todo por el primer episodio. A ver qué misiones tenemos, que esto ya es nuevo para mí. A ver, tutorial 1 y 2. Huevo de ángel caído. Y vaquero. Hay varios ogretail merodeando por la pradera. Elimina 4 antes de que suponga un peligro. Y hay un cigote volando por la ciudad. Antiguo, corre a poner orden. Los disparos perforados enteros son los más efectivos, vale. Pues tenemos dos misiones: Llanura de los Lamentos y Ciudad del Perdón. Así que bueno, esas dos misiones las haremos ya en el próximo vídeo, en el segundo capítulo. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer episodio así introductorio. Sobre todo ha sido cinemáticas a tope. Y bueno, pues aquí tenemos ya un montón de personajes con los que poder hablar y conseguir información sobre el juego y todo eso. Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.